¿Qué tal? ¿Cómo le va? Los quiero invitar para que ustedes conozcan paso a paso cómo es la fabricación de una batería de altísima calidad con tecnología de punta aquí en la República Argentina. Baterías Edna es la única empresa del país integrada verticalmente en el proceso productivo de una batería automotriz. Estamos en Palpalá, Jujuy, ciudad con una enorme tradición metalúrgica. Lo quiero llevar a conocer la planta que tiene Edna acá, que se llama Los Flamencos, es la planta recicladora más importante de baterías. Esta empresa tiene modernas maquinarias para el reciclado de todas las baterías automotrices. Todo este material en desuso se va a convertir en materia prima. Y todo este proceso comienza aquí. Para iniciar el proceso de fabricación debemos comenzar por la materia prima, que se extrae mediante el reciclaje o reutilización de baterías en desuso. En realidad el proceso comienza aquí. Esta máquina trituradora recicla 50 toneladas de baterías en desuso. Dos camiones completos de baterías en desuso todos los días son reciclados aquí y conforman la materia prima que va a ser una nueva batería. Esto es muy amigable con el medio ambiente, esto es sustentable en este proceso. Esta recuperación se realiza mediante un sistema automático de separación de materiales que divide con una maquinaria moderna y eficiente el plomo, el plástico y el ácido para un tratamiento individual. La empresa cuenta con su propia planta de tratamientos de efluentes para eliminar impurezas de los líquidos procesados. Aquí comienza el triturado de las materias primas en desuso. El plomo cae hasta el fondo de la máquina, el plástico flota y el ácido va a ser absolutamente neutralizado. El plomo después va a ser triturado para llevarlo a los hornos de fundición. El plomo recuperado es procesado en el horno Sofía o también llamado horno BBU. Las escorias de este horno, o sea el plomo que no logra fundirse, es reprocesado en un horno rotativo de mayor temperatura mediante sistemas automatizados de fundición donde se obtiene un plomo fundido con el 98% de pureza. Ambos hornos fueron mejorados por personal idóneo de Los Flamencos para optimizar el consumo de energía y reducir el impacto ambiental. Todo el humo producido por los hornos ingresa en un sistema de mangas de filtrado de partículas. Se captan las partículas de plomo que pueden escapar al aire y el plomo es recuperado nuevamente y procesado una vez más. El plomo fundido en los hornos es refinado en ollas según requerimientos de fábrica. Es acá donde el personal del laboratorio añade los componentes que requiere el cliente para la aleación de plomo buscada. Este proceso es realmente fantástico. El plomo que viene en las baterías es metido en un horno, se lo funde a más de 600 grados de temperatura y como usted lo ve atrás ya sale líquido. Con ese líquido de plomo se hacen los lingotes y cada uno de estos lingotes pesa entre 21 y 23 kilos. Se lo marca, los operarios lo están marcando con azul, el plomo de máxima pureza. Tiene un 98% de pureza. Cada partida de lingotes es marcada con colores que indican las distintas aleaciones que son supervisadas por el personal del laboratorio, el cual tiene equipamientos de primera línea, como el espectrofotómetro de emisión y absorción atómica que analiza la composición de los materiales en tiempo récord. Por otro lado, las partes plásticas recuperadas en la trituradora son sometidas a un proceso de lavado y peletizado, para luego ser enviadas a otra planta donde serán la materia prima para la inyección de monoblocks y tapas de baterías. La planta de Andeplast, ubicada en el Parque Industrial de la ciudad de Salta, recibe el plástico peletizado en Los Flamencos.
y por medio de un moderno equipamiento es inyectado en diferentes matrices, dando a luz todas las partes plásticas que componen una batería. Con estas modernísimas inyectoras se producen aquí en Salta todos los elementos plásticos que hacen a una batería, la tapa, los tapones, el monobloc, y también es muy bueno contarles que desde aquí, desde esta fábrica, salen todos estos elementos para otros productores de batería de toda la República Argentina. Todas las piezas que componen una batería son diseñadas a conciencia, buscando satisfacer las necesidades de un mercado cada vez más exigente. Por último, los lingotes provenientes de los flamencos y las piezas plásticas inyectadas en Andeplast viajan hasta la planta de Butterplac, ubicada también en el Parque Industrial de la ciudad de Salta, donde se convertirán en los distintos productos finales que la empresa comercializa en todo el país. Aquí convergen todas las materias primas ya elaboradas y a partir de acá, con un sistema productivo realmente sofisticado, se le da vida a las baterías Sedna. Yo le pido que usted me acompañe en esta última etapa de este viaje. El plomo recibido pasa por dos vías. Una parte se funde en crisoles para moldear las rejillas, que son la estructura de las placas. Y otra parte se vierte en molinos para obtener el ingrediente principal y así elaborar la pasta que cubrirá a estas rejillas. El empastado se hace en dos líneas de producción paralelas. En una se aplica la pasta positiva, óxido de plomo, y en la otra la pasta negativa, plomo esponjoso. Luego las placas se dejan secar para ser sometidas al proceso de curado y fijar la pasta a las rejillas. Una vez que las placas están listas, se almacenan para su posterior envío o pasan a una nueva línea de producción, donde son intercaladas según su polaridad. Las placas positivas son aisladas con un material resistente al ácido, que sirve para evitar cortocircuitos y también permite la libre circulación de los electrolitos. Posteriormente, en la línea de ensamblaje, se introducen los grupos de placas en monoblocks de polipropileno, luego se sueldan los grupos entre sí, se verifica que no haya cortocircuitos y se coloca una tapa termosellada. En este punto, la batería está prácticamente terminada. Solo falta un último paso, la formación. El proceso de formación se basa en el llenado de los 6 vasos de la batería con ácido sulfúrico, donde también se le aplica una carga que activa el proceso químico que permite la generación de energía eléctrica. Esta modernísima máquina hace el proceso final del envoltorio termocontraíble de todas las baterías Sedna. Llegan de la misma manera, con esta presentación, a toda la República Argentina. Y así la batería está lista para ser enviada a distintos puntos del país para su venta y colocación en distribuidores especializados. Cabe destacar que antes de llegar a su vehículo, una batería Sedna pasa por más de 50 controles de calidad. Las plantas que conocimos hoy están certificadas con ISO 9001 en todos sus procesos y, a su vez, el producto final cuenta con el certificado de homologación de autopartes y o elementos de seguridad CHASS, exigido por el INTI, Instituto Nacional de Tecnología Industrial, para poder comercializar una batería. Y llegamos al final de este proceso constructivo de estas 3 plantas que trabajan en conjunto produciendo la red Sedna C3, calidad, compromiso, confianza, por supuesto respetando el medio ambiente. Les recuerdo que con la tecnología que tienen los autos hoy, si su batería falla, falla todo el auto.